Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí acompañándoles en este buen rato, Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gam. Bien, en los próximos minutos, vamos a empezar a hacer el tratamiento para hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es Inmobiliaria, video número 47, entrega número 5 del módulo Contabilidad. Entrega número 5 del módulo Contabilidad. Bien, en este punto, importante es lo que les voy a mostrar. Voy a tratar de no gastarme tantos minutos mostrándoles el detalle de lo que corresponde a esta parte de este módulo, ¿sí? Entonces voy a tratar de hacer un video lo más cortico para no quitarles a ustedes el tiempo. También para que pues, no descansemos un poco. Hemos tenido videos largos, bastante largos. Entonces, es de entender que los videos largos, bueno, son las razones de que como es una explicación netamente ya de ejercicio, cortarlo de pronto es como de pronto desmotivarlos un poco, pero también alargarlo también lo es. Entonces, vamos a buscar la manera de que veamos lo más rápidamente todos estos procesos que están pendientes por hacer. Bueno, empezamos entonces. Vamos a hacer primero que todo aquí, activar el ribbon para poder ver en detalle las cosas, ¿no? Recordemos que aquí para activar esta parte le decimos Dharma P. Listo, todo en minúscula. Dharma P. Una vez que tenemos activado el ribbon, entonces vamos a proceder a darle un clic aquí a contabilidad. Y bueno, lo primero vamos a mirar el módulo contable, o sea, cómo se encuentra el módulo contable compuesto. Entonces, este módulo que se encuentra aquí, ¿no es cierto? Vamos a darle un clic y vamos a decirle vista diseño. ¿Listo? Vamos a salir de acá un momentico de este punto. Aquí vamos a decirle cerrar y de pronto también a esta aplicación le vamos a decir cerrar para que solamente quede a la vista el formulario citado en este punto que se llama F menú contabilidad. Vamos a hacer un clic derecho, vamos a decirle vista diseño. En el momento en que damos aquí vista diseño, ya estamos activos, vamos a darle acá diseño y vamos a tocar en este momento este cuadro lista, ahí lo tenemos, y vamos a mirar en la hoja de propiedades de qué se encuentra compuesto. Bueno, lo primero, por el lado de los datos, este cuadro lista está llamando una tabla. Vamos a activar acá el elemento, los tres punticos suspensivos, y vamos a encontrar que la tabla que está llamando acá se llama CLGTN Contabilidad. Es decir, ahí en esta tablita están presentes todos los ítems, ¿no? Acá está llamada la columna, ítem, acá está la vista, los elementos que contiene, que es lo mismo que usted observa en el menú. Bueno, cerramos acá. Punto aparte. La parte del procedimiento de evento. Cuando nosotros estamos haciendo un clic acá, estamos llamando un procedimiento de evento. Entonces, el procedimiento de evento está remitiéndose a lo siguiente. ¿Sí? Aquí activo ya mi clave para poder visualizar lo que tiene. Entonces, está trabajando un select case con el nombre de la lista, que en este caso es me.lista0.value. Está activando las situaciones de generar instrumento contable para lo que está llamando a un menú que se llama FMMO MN Contabilidad. Otro que se llama consultas, que se llama FMMO MN Contabilidad CS. Otro se llama FMMO MN Contabilidad AC. Otro se llama FM Menú Contabilidad LI, que es el de los listados. Y otro se llama FMMO, a ver, perdón, otra voz. FMMO MN Contabilidad TV.
¿Listo? Bueno, cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a salir de acá. Entonces vamos a encontrar que todos tienen el término FM, FM, MN, MO, ¿correcto? Entonces vamos a decirle acá F11. Salimos de aquí. Cerrar. Vamos a decirle que no se graba nada. Todos estos, todas estas ventanas emergentes tienen la característica de que en su formato dice título, módulo, contabilidad. Centrado automático dice sí. Selector de registros dice igual no. Botón de navegación dice igual no. Botón de cuadro control dice sí. Botón de cerrar dice sí. En la parte que dice barras de desplazamiento dice ninguna. En la parte que corresponde a minimizar, maximizar, dice que no hay por ahora ninguna. En la parte de otras, que es otra pestaña, aparte de formato, en donde dice emergente, está con la respuesta igual a sí. Y modal dice igual no. La mayoría de todos estos, el modal está en no, con el propósito de que pueda haber la posibilidad de echar mano hacia la barra de navegación, si alguien sabe manejar correctamente el Access. Bueno, va lo siguiente. Como vamos a ver acá en el FFMMNMO, ¿sí? A ver, FMMN o MMOMN, ahí así como está. FMMOMN, vamos a encontrar que tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Tenemos 4, en este momento, 4 menús. El menú de contabilidad, que es este, ahí lo vemos, es el de los ingresos. Tenemos el de las consultas. Tenemos el de lo que son las actualizaciones. Y tenemos el que es el de las bajas, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos está trabajando netamente con botones. Entonces, el primero está trabajando con botones, el segundo está trabajando con botones, el tercero con botones, el quinto con botones. Sí, perdón, son cuatro, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. El de ingreso, cuando trabaja con botones, entonces característica, está presente la imagen y los botones que van haciendo el llamado directamente a aquellos menús, aquellos formularios que están empezando con el término IG, ¿sí? IG. Entonces, acá vamos a darle vista de diseño rápidamente. Vamos a mirar cada uno de estos botones. Entonces, para mirar estos botones mejor, entonces cada uno de estos botones tiene un nombre, ¿sí? Comando 0, este es comando 1, comando 2 y comando 3. Y la imagen que lo caracteriza. La imagen es algo que usted puede buscar en la internet, algo que se acomode un poquito a la palabra ingresar. ¿Listo? Y a nivel de lo que cada uno de ellos llama, entonces vamos a mirar acá, por ejemplo, ver código, ahí vamos a mirar todos los detalles de cada botón. Entonces, en su orden va el 0, el 1, el 2 y el 3. Todos están en este momento apuntando a un nombre como tal. Todos dicen FMIG, 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 sigue con MO, así como lo va ahí, y después las siguientes letras corresponden al instrumento contable. Entonces, cuenta, cobro, CMPT, ING, CMPTERG y RBOCAJA. Entonces, cuenta, cobro es uno, comprobante ingreso es otro, comprobante de ingreso es otro y recibo caja es otro. Entonces, ahí tenemos cuatro. ¿Listo? Todos son con la instrucción 12M de OpenFOR, donde 12MD es un método, ¿no? Es un método. 12MD.OpenFOR es un método. Bueno, listo. Está llamando simplemente a los formularios como tal, todos con la acción clic. ¿Listo? En la misma instancia tenemos los otros que son el de la parte de consultas. Vamos a darle aquí un clic derecho, vista diseño. Entonces ahí tenemos lo mismo. La única diferencia es la imagen, ¿no? Entonces vamos a ver el código de cada uno de ellos. Entonces está 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Son los objetos del formulario FMMOMN Contabilidad CS. Y están haciendo llamado
a los respectivos instrumentos. Entonces acá, por ejemplo, vamos a encontrar que se llama así, ya no es IG, sino es ahora sí, FMCS, MO, cuenta cobro, la otra misma cosa empieza igual, pero es como CMPTEING, luego CMPTERG, y luego ahí sería, por ejemplo, revocaja, ¿sí? Y el mismo método, ¿no? 2MD.OpenForm, entre comillas, el nombre de formulario. Wow. En la misma manera, ¿sí? Está presente el de la actualización, ¿sí? Ahí el de la actualización, ahí lo tenemos. Clic derecho, vista diseño. El de la actualización, entonces vamos a mirar los botones. Vamos a ir aquí a ver código. Entonces está igual, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Y el llamado de los botones están así, FM, y después tiene el AC, donde AC es actualizar, luego MO, porque MO viene de contabilidad, luego cuenta cobro, CMPTEING, CMPTERG y revocaja. Dense en cuenta que yo trato de jugar en que todo case de una manera que cuando yo llame todas las cuentas de cobro, pues sale toda la lista de lo que yo necesité. Y cuando sea los comprobantes de ingreso, lo mismo. Y cuando sea los comprobantes de ingreso, lo mismo. Y cuando sea los recibos de caja, lo mismo. ¿Listo? Bueno, está después otro que viene siendo los de baja, ¿sí? Los de dar baja, ¿no? Ahí, clic derecho, vista diseño. Y la misma historia, una imagen muy llamativa, significativa para ese caso. Entonces está la cuenta de cobro, está el comprobante de ingreso, el comprobante de egreso y el recibo de caja. Y acá vamos a mirar en el código cómo se llama esto. Entonces va 0, 1, 2, 3. Todos están iguales, ¿no? La única diferencia es que cada uno está dentro de cada formulario. Y cuando está dentro de cada formulario lo hace totalmente independiente. ¿Bien? Entonces acá ya simplemente no decimos FMAC, ni CS, ni EG, sino acá decimos DB. Como DB significa dar baja. Entonces, FM, DB, MO, y luego viene el nombre cuenta de cobro. O sea, yo traté siempre de jugar en que todo quedara parejito, de una manera que podamos rápidamente encontrarlos, ¿no? Ahí están todos. Entonces, así de esta manera ya podemos mirar que cuando tratemos de mirar los elementos de X cosa, pues ya sabemos a qué estamos refiriéndonos. Bueno, bien, hasta aquí va este primer video. ¿Listo? Entonces ahí simplemente les mostré a ustedes, así de una manera muy supremamente sencilla, en qué se encuentran compuestos los menús de esta parte. ¿Listo? Voy a terminar este video. Sí, termino este video. Les doy las gracias por haberlo visto. Espero de ustedes un comentario, un like, un suscríbase y esperen el próximo video en el que voy a apuntar más detalles sobre estos objetos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.